morning, ladies and gentlemen. My name is Evelyn Pacheco, senior cabin crew today. Hello buddies, I am in Aguascalientes and today I will go up by bus to Machu Picchu. The cost is $15, so without further ado, there we go! Tengo que aprovechar. Argentina, hoy en día esto es el ingreso para el turista, no para aquí ahora, ¿eh? La entrada principal. Where we are going up. Fucking stairs. Where now? Well, now we have two ways, on the left and on the right. On the right is this, and on the left. Right, the circular. That is the Temple of the Sun. That's so what I want to see. Where we are going to go there, and then next to there is the. See, Piedra. Oh, the glue, you mean? Yes, there is no glue. It's just a rubber stone.
name is called como le ha cortado, entonces han aprovechado esa rocadura para que... Well, now I get back. Oh, sorry. Finally, I back down by these stairs. So, well, now the way is easier in comparison with before. Yeah. Also, the weather is... The weather is calm. The thunder. You listen, the thunder. Oh fuck. Where were the stones? Landscape. It's amazing, as you see. You can imagine how the Incas built these constructions, how they put these stones one on the other. Oh, it's raining. What the fuck, buddy? It's raining. I hate. No, it's the thunder. Well, follow this way, we can see more stones. More stones. A lot of stones. A lot of constructions. Bedroom. It's a bedroom. What is this? This is like a window.
somebody. It's a window. It's a stone of wood. Oh, this is close. This is close. Follow the way. Sorry. We have to arrive over there to the top. Yeah. This one. Padre nuestro, ingreso a Ave María. Vemos en aquí que estos son los temas. Entonces esto es lo que he desarrollado, ¿no? Porque si acá hay un ángulo, otro ángulo, esta piedra va a tener para descargar, para trabajar como puntas de dilatación, se queda sin efecto. Sin fuerza para el terremoto. ¿De acuerdo? Esa era la función de los ángulos, de las aristas, como también. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta está aquí? Bien. ¿Quiénes no van a poder subir por acá? Sí, es así y la bajada es así. ¿Okay? Yo voy a guardar el tiempo. No, por favor. A ver. Excuse me.
tiene arriba allí. Iván, una foto que. Sí, con la claro. ¿Por qué el Inca ha hecho esa copia? Porque 21 de diciembre a veces me hacía nublado y él no podía ver la ofrenda y el Inca sentía castigo. Castigo. No cruzar la cuerda, señor. Ahora, ven la esquina de la izquierda. Ven la izquierda, la esquina, está mochada la esquina de la izquierda. Palita, ven un rato, solamente una foto. Valentina. Y ahí. El cuarto es más importante, no ir marido y mujer. Hay que el ingreso para buena ficha. Muy bien. A ver, ¿qué ayuda? ¿Cruzo la llamada? Vea. Ahí está el ingreso para Huayna Picchu. Vamos allá donde dice.
45 minutos de bajada. El camino es exigente por la misma montaña. En la parte alta estamos a 2.694 metros, acá estamos 2.400, un promedio casi de 300 metros. En la cima hay 7 casas, hay terrazas que son muros de contención, hay un túnel, hay un altar y los demás son templos. Detrás está la gran caverna de la luna, el lugar es netamente ceremonial. Entonces, el ticket se consigue con mínimo cuatro, hasta 6 meses de anticipación por la página web. Vale 42 soles, consigue con muchos precios de altísimo precio. Ese lugar se viene, pues, o sea que hay que conseguirlo, si uno quiere venir en junio o en enero, consigue en enero. Los primeros días de apertura de la venta es en enero. Y es la única manera de subir a ese observatorio astronómico que es la montaña Jolly. Cualquier montaña que quieran subir, siempre hay un ticket que vale comprar con muchos meses de anticipación. O sea que esto día a día está restringiendo más y más. En cambio la parte urbana todavía pues por el momento está libre, pero hay un circuito a seguir. No es como antes que uno comúnmente volvía por aquí, iba por allá, no. Hay un circuito a seguir. Por ejemplo, ustedes luego pueden reingresar nuevamente para irse a la parte alta y tomar la fotografía panorámica. Nada más. Y luego salir por ahí mismo. Tiene algún registro de abalos sísmicos por conta até da arquitetura mais No, un camarada te dije, es un colega que conocí en el doctorado. Ah,
Oh, nice. Breathtaking, buddy. It's amazing. Estamos yendo al templo del cóndor. ¿Dónde es acá? Pequeños tiros de bronce y cobre, eso indica que sacrificaron aquí los animales por el cuerpo para seducir a los cóndores de aves. Cuando llegaban, comían demasiado, pues van a pasar de un lugar a otro. El animal no se toma la yema. Ese era el momento en que ellos hacían su propio ritual. Cinco pelos y matados. ¿Y qué significa? Porque los nichos que están en la espalda del cóndor, aquellos nichos es para colocar momias temporalmente, y con eso les indica que el cóndor tiene en la espalda ya las momias listas para llevar de aquí a la mejor vida. La vida en aquella época no era como la actual. Aquí hay fuentes de agua. Aquí la casa que hemos visto del techo, al frente hay una piedra grande, está pulida para hacer un ritual al elemento líquido. Aquí en esta parte hay 16 fuentes de agua. ¿Qué sirvieron para poder todo este elemento líquido a toda la población de vida? Finally we did it. Yeah. That is the exit. Give your silver pass and you're the terrifying. From now on, I use a